con una erogación del Estado municipal, presupuesto, principalmente en la localidad de Sierra de Ventana, que tiene que ver, bueno, como dice el proyecto, con viandas para empleados municipales, suponemos. Bueno, en principio esperamos, porque hemos tenido declaraciones de funcionarios públicos, incluido el intendente, que últimamente dijo que él no va a responder nada, sigue con la misma postura que tiene de un principio. Bueno, esperamos en principio que esté la respuesta de esa minuta, vamos a ser optimistas. Y también celebramos que la Secretaria de Hacienda, frente a este proyecto y a esta situación que nosotros visibilizamos, reconozca que en realidad el gasto que se estaba haciendo en cuanto a las minutas y también en horas extra, bueno, no se va a poder llevar más adelante porque la cuestión presupuestaria no es óptima, y aparte bajó la recaudación de las tasas municipales. Celebramos eso, que en principio reconozca eso, porque justamente nuestra minuta está apuntada a la cuestión de, y no es la hemos hecho minuta o pedido que tiene que ver con el gasto público o el control del gasto público. Y también lo marcamos cuando se aprobó el consejo por mayoría, el presupuesto por mayoría en este consejo, de la importancia del control del gasto público. Y nosotros no vemos que haya un control del gasto público, porque si estamos en el mes 9, casi entrando en el mes 10, y recién nos damos cuenta que, bueno, no tenemos que dejar pagar esto o el otro porque no nos dan las cuentas, bueno, después no estamos controlando el gasto público. Y particularmente con la cuestión de las viandas, que fueron, por lo que sabemos, para la delegación de Sierra de la Ventana, se gastaron, o la erogación es algo más de 13 millones de pesos hasta la fecha. Y justamente hoy nos llegaba por teléfono, y hablamos con personas de Sierra de la Ventana, una solicitud que está haciendo una campaña, que está haciendo el Hospital de Sierra de la Ventana, la cooperadora más precisamente, para la compra de un equipo electrógeno para el hospital municipal. El hospital municipal. Creo que sale algo de 15 millones de pesos, anda por ahí. Gastamos 13 millones en vianda. No digo que no eran todas necesarias, eso lo tendrán que responder. Pero nosotros también hacemos hincapié si no pensaron en la cuestión de optimizar el gasto. Porque ahora una institución, el Hospital Municipal de Sierra de Ventana, está haciendo una campaña para comprar un equipo electrógeno. Y la verdad que las perspectivas que hay del gobierno municipal, no sé cómo estará esa situación, porque si la Secretaria de Hacienda dice que bajó la recaudación y que estamos complicados, que la verdad que todo lo que venimos viendo, y no de ahora, desde que comenzó el año, no sé cómo avanzará esa situación. Sí creemos que en cuanto a esta situación que está haciendo la campaña del Hospital de Sierra, hay una tasa de salud que pagan los contribuyentes del distrito, y está claro cuál es, por qué se paga la tasa de salud. Entonces creo que no haría falta hacer ninguna colecta, o no correspondería, porque, repito, es el hospital municipal y los contribuyentes pagan una tasa. Y este año se le agregó encima la tasa de salud a la gente del campo, a la red vial. Entonces creo que en principio esa situación tendría que ser solucionada lo más rápido posible, y no nos pueden estar pasando. Y cuando nosotros marcamos la cuestión del control del gasto público, que muchos se enojan y otra vez pedido informe, ponen palo en la rueda, no son palo en la rueda. Vamos, primero estaría bueno que lean los proyectos, en estos casos minuta, pedido informe, y después pueden formar obviamente una opinión, y principalmente tendrían que responder. Pero creo que hay que poner un límite a esto de palo en la rueda, porque la verdad que nos están dando la razón por lo que hacen, no por lo que responden. La razón en cada cosa que marcamos. Cada cosa que marcamos, al rato, cuando el periodismo le pregunta sobre el proyecto, el pedido informe que presentamos, nos dan la razón. Y no es la primera vez, ha pasado particularmente con el control de gasto, que nosotros hemos hecho pedido informe por funcionarios que tenían gasto excesivo en viático, no contestaron el pedido informe, eso está claro, pero tampoco siguieron esos gastos excesivos. O sea, por ese lado está teniendo resultado lo que señalamos. Hicimos el control de gasto también de viáticos del delegado de Chasicó, que fue la otra sesión, se aprobó. No creo que tengamos respuesta, ojalá tengamos, pero hasta la fecha no hay más viáticos que haya sacado.
Entonces, llamo a recapacitar al Ejecutivo que lo que nosotros marcamos tiene que ver con la función que tenemos, que justamente una de las funciones que tenemos es controlar al Departamento Ejecutivo.